Congreso, Hugo Rovira. ¿Cómo está, señor Rovira? Muy buenas noches, encantado de tenerlo aquí en el programa. ¿Qué tal? Hola, Omar, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Para entender este procedimiento, y usted lo tendrá más fresco que yo, que está generando, me parece, muchísima, pero muchísima expectativa, entendemos por lo que está en juego, en una coyuntura sumamente compleja. ¿Recuerda una elección de este tipo en el pasado? Me acuerdo de tres listas. ¿Tres? No de cuatro. No cuatro. No me acuerdo de cuatro. Ahora, ¿y cómo va a ser este procedimiento? Esto empieza el día de mañana, 10 de la mañana. Igual como si fueran tres listas. Le explico rápidamente cómo es este procedimiento. Por se instala la sesión, luego la presidenta del Congreso hace que se lean los artículos de reglamento pertinentes donde se explica el procedimiento. Luego de ahí se convoca, se leen las cuatro listas que van a competir con los candidatos de cada lista y luego se invita a dos escrutadores que son como personeros de las bancadas mayoritarias. En este caso sería de Fuerza Popular y de Perú Libre. Que hacen que ellos son los que van a vigilar que veedores. El proceso... Veedores, uh-huh. Exactamente. Pero no solamente son veedores. Ellos van a firmar las 130 cédulas. Las cédulas tienen en la parte de atrás las firmas de ellos para constatar que, que no vaya a haber un cambio de cédulas, ¿no? Bueno, nunca ha habido tampoco, pero digamos es la garantía que hay. Una vez que se firman todas las cédulas, entonces se comienza a llamar primero a los miembros de la mesa para que voten uno por uno, se les entrega la cédula, van a la cámara de secreta, votan, doblan la cédula y la depositan en el ánfora. Luego los escrutadores y de ahí en orden alfabético a todos los demás parlamentarios. Una vez que se termina la votación, las ánforas van a la mesa, al presidente del Congreso, la presidente cuenta los votos que tiene que coincidir con los electores, ¿no? La misma cantidad de votos con la misma cantidad de congresistas que han votado. Y después, una vez que se constate el número, comienza a cantarse voto por voto. Lista 1, lista 2, lista 3, y sale inmediatamente los resultados en la pantalla que está en el Congreso. Los resultados son inmediatos. Ahora, ¿en qué caso? Porque, claro, acá hay cuatro listas. La primera legislatura fueron tres listas, si contábamos la de el congresista Montoya, de Renovación Popular. En esa oportunidad no hubo segunda vuelta, ¿verdad? No. Porque se llegó a una cantidad específica de votos. Exactamente. Lo que dice el reglamento, que es el artículo 12, para que los ciudadanos puedan revisarlo, entran al portal del Congreso y encuentran el artículo, lo que dice es que tiene que ganar en primera vuelta con la mayoría de los concurrentes. Si son 130-66, ¿no? Si no se llegase a ese número, entonces se iría a una segunda vuelta con las dos listas más votadas. Y en este caso, solo para ponerlo como gana la que tenga la mayoría de votos. Claro, pero en este caso en particular de esta elección, digamos, por la cantidad de listas, que son cuatro, y suponiendo a ver que cada sea más o menos representativo, ninguna o no habría forma de que gane en primera vuelta ninguna de las listas. No hay nada más impredecible que el Congreso. No se sabe. Podría darse. Porque en política cualquier cosa puede pasar, entonces podría darse. Pero ya, en todo caso. De no darse, segunda vuelta. Es probable que vayamos a segunda vuelta, sí. Y en segunda vuelta gana la lista que obtuvo la mayor cantidad de votos. Y en segunda vuelta no hay forma de recomposición de listas. Es decir, las listas ya se presentaron. Son las listas presentadas. No hay cambio de listas. Habría que volver a hacer un nuevo proceso. No hemos tenido nunca ese caso. Claro que sí. Y ahora, van las dos a segunda vuelta. ¿Todo ese proceso es el mismo día? Exactamente, sí. Salvo que hubieran habido incidentes y que se postergue hasta el día siguiente, no se podría instalar todavía la legislatura. Por ejemplo, supongamos el 27. Caso improbable. O sea, en un proceso normal, sin mayor aspaviento... Podría. El reglamento no lo prohíbe, digamos. Lo que dice es que, bueno, podría hacerse la elección. Ya hemos tenido un caso de que la elección fue el día 27, terminada la elección, se instaló el nuevo Congreso. ¿No? Una vez que se elija la nueva mesa directiva, esa mesa tendría que instalarla de manera inmediata. Porque mañana... la instalación del Congreso sí es impostergable, es el 27 de julio. Martes 26, elección. La elección, y el miércoles 27 se instala la mesa... Y la nueva mesa recibe... No, se instala la mesa, no, se instala el año legislativo, se instala la legislatura. El 27.
La mesa no se instala, jura el cargo. Ya. Jura el cargo y ejerce ya a partir de ahí sus funciones. Se instala el Congreso, la legislatura, el 27, porque acuérdense, nuestro año que el Congreso no es de enero a diciembre, es de julio a julio. Uh-huh. Entonces comenzamos, nuestro año nuevo es el 27. Uh-huh. Ahí arrancamos el 27 y de ahí, bueno, al día siguiente es el mensaje al Congreso. Aquí me doy una ligera licencia para explicar. No es mensaje a la nación, como dicen algunos medios y toda la ciudadanía. Sí. Es mensaje al Congreso. Mensaje a la nación lo hace el presidente en cualquier parte del país y cualquier momento en cadena nacional. El 28 el presidente está obligado por la Constitución a ir al Congreso a decir a los representantes del pueblo qué hizo el año anterior y qué va a hacer el año siguiente. Es el mensaje al Congreso. Ahora, una vez instalado o juramentado, en realidad, que es el término correcto, la nueva lista, sí. ¿Qué viene de ahí? Para que la gente entienda cuán importante es una mesa directiva del Parlamento. Bueno, la mesa directiva, primeramente ellos son los directores de debate. El presidente es el que representa a los 130 en todo evento. Es el representante de los 130. Además, dirige las sesiones. Él, con su presencia, garantiza las sesiones del Pleno, Comisión Permanente, Consejo Directivo y Junta de Portavoces. Además, la mesa directiva, porque la mesa directiva además es importante porque ellos tienen la dirección administrativa del Congreso. Todo lo administrativo lo define la mesa directiva. Entonces, por eso es importante la mesa directiva. Obviamente. Ahora, y sobre todo lo conversamos hace un momento con el congresista Mara Trillo, la conformación de las comisiones, la presidencia de las comisiones, todo ese proceso se da una vez juramentada la nueva mesa directiva. Se instala la mesa directiva y hay 5 días después de instalada para comenzar a aprobar el cuadro de comisiones. Ya tenemos, se tiene que reunir la Junta de Portavoces, que es el órgano encargado de la elaboración del cuadro de comisiones, para aprobar el cuadro de comisiones. Una vez que se tiene eso, se va al Consejo Directivo, se aprueba ahí y se eleva al Pleno. Y el Pleno aprueba el cuadro de comisiones. Claro, se aprueba primero el número y después la nómina. Porque ahora sí va a haber un trabajo importante de portavoces, porque con esta nueva recomposición y nuevos grupos parlamentarios, toda la proporcionalidad de los grupos cambia, ha variado. Claro, son 12 bancadas ahora. 11. 11 bancadas. 11 bancadas. Entonces, estas 11 han generado, pues, ahora nuevos números en la distribución de las presidencias y de los integrantes en cada comisión. ¿Y la repartición de cada grupo, de quién depende? De la Junta de Portavoces. No de la mesa directiva. No, la mesa directiva dirige las sesiones. Y quien elabora el cuadro de comisiones por reglamento es la Junta de Portavoces. Lo elabora, lo aprueban primero en el Consejo Directivo, que es quien elabora la agenda del Pleno, y eso se eleva al Pleno para que el Pleno lo apruebe. El cuadro de comisiones se aprueba en el Pleno, pero lo elabora Portavoces. ¿Quién dirige las sesiones? La mesa directiva. Y ahora, ¿cuáles son los límites que tiene una mesa directiva? Es decir, ¿qué puede hacer una mesa directiva para que la gente entienda o qué poderes tiene un presidente o presidenta del Congreso y qué poderes no tiene, ¿no? Bueno, poder es el representante del Congreso, representa al Congreso en todos los eventos que hay. Cuando, por ejemplo, se instala el año judicial, quien va no son los congresistas, va el uh-huh. presidente del Congreso, es el presidente de un poder del Estado. Por lo tanto, es el que representa a todos y está en todos los actos protocolares que hay, nacionales e internacionales, ¿no? Ellos garantizan con su presencia las sesiones, como ya les había uh-huh. explicado. Es el director de debates en el Pleno, pero está ahí nomás. O sea, no gana un sueldo más. Lo que tiene es más personal, sí, porque tiene personal en su despacho, porque no deja de ser congresista, y tiene personal en la presidencia que lo ayuda a un trabajo muy arduo, porque ahora muchos gremios, ciudadanos, asociaciones van donde la mesa directiva, los presidentes y los vicepresidentes, para que los atiendan en sus reclamos y sus pedidos, ¿no? Y va por todos lados. Nuestra presidenta saliente, la señora Mari Carmen Alba, uh-huh. ha viajado por todo el Perú representando al Congreso un montón de eventos, ¿no? Y fuera también. Pero en ningún caso, porque también he escuchado esto, en ningún caso un presidente del Congreso o incluso la mesa directiva podría frenar o filtrar determinados proyectos de ley. Quiero ver esto, no quiero ver esto. No es función de, digamos, de la mesa directiva. El Consejo Directivo elabora la agenda. Uh-huh. ¿No? ¿Quién conforma el Consejo Directivo? Cada grupo parlamentario se llaman directivos portavoces. Tienen un grupo de personas, que es el vocero más uno más, uh-huh. que son un número de 33 más o menos, que son los que, primero, tienen funciones específicas. Ordenan el trabajo legislativo semana a semana,
lo más importante, aprueban nuestro presupuesto y elaboran la agenda del Pleno. Y también aprueban las licencias. Ojo, los parlamentarios no faltan porque les da la gana. Si faltan, les descuentan como cualquier trabajador. Pero si no, salvo que hayan pedido licencia justificada al Consejo Directivo. El Consejo Directivo es quien aprueba la agenda, ¿no? Establece el orden. Y en el Pleno, quien maneja ese orden es el presidente que está en ese momento. Sí. Es decir, sí tiene cierto poder para... Cierto manejo sí, para, siempre, lo ha tenido decir, toda la vida. Claro, pero, por ejemplo, ya siendo mucho más concretos, ¿no? El tema de la vacancia que está a cada momento presente en nuestro país, en la actual coyuntura. Que determinar si va a entrar o no un periodo... Exacto, si entra al Pleno o no. El reglamento manda cómo entra el periodo de vacancia. Y ahí en ese caso, ¿cómo es? Es decir, ahí se respeta el reglamento. La doctora Alba ha sido muy estricta en el cumplimiento fiel del reglamento. Por eso ya se le puede decir cualquier cosa, que falsedades y cosas que se dicen, pero el reglamento no ha sido transgredido en todo este año. Se ha respetado a pie juntillas el reglamento. En los dos pedidos de vacancia que hubieron, que tiene un procedimiento determinado, que está en el 89A, todo se ha respetado. Entonces, ¿se ha seguido el procedimiento? Y ahora que lo menciona, desde el punto de vista técnico, legal, parlamentario, este proyecto que han presentado, me parece, el congresista de Avanza País, Diego Bazán, de reducir... ¿Los votos? De reducir los votos. ¿Es posible hacerlo a través de una ley? Sí, claro. Eso está en el procedimiento. En la Constitución no dice cuántos votos. Uh-huh, exacto. Pero lo dice en nuestro reglamento. Entonces, esto me imagino que va a ir a la Comisión de Constitución, ahí se va a debatir, emitirán un dictamen para que sepan los ciudadanos. El dictamen es el estudio final de un proyecto. Entonces, una vez que elaboran el dictamen, lo van a presentar al Pleno. Para aprobarlo requieren mayoría calificada, es decir, 66 votos. Porque el reglamento del Congreso es nuestra ley orgánica y para aprobarlo, para modificarlo, requiere una mayoría calificada. Es decir, con 66 no necesitarían 2/3 de la votación. No. No estamos hablando de una reforma constitucional, ni mucho menos. No es una reforma constitucional, es la ley... modificación a una ley orgánica. Claro. O que tenga fuerza de ley orgánica como nuestro reglamento. Y a partir de eso sí se podría, digamos... Si se cambian las reglas, promover sí. Una vacancia presidencial con menos votos. El reglamento establece las reglas. Y estas reglas pueden variar. Un acuerdo modifica a otro. Una ley modifica a otra ley. Claro. Y a ver... ¿Qué esperamos o qué expectativas a nivel de procedimiento se pueden dar en esta segunda legislatura? ¿Hay cambios que vayan a entrar en vigencia? ¿Qué es lo nuevo que tenemos como Congreso? El procedimiento sigue siendo el mismo. ¿Qué temas podrían verse? La bicameralidad, que está pendiente. Hay una reconsideración presentada. Se tiene que resolver la reconsideración. Si se aprueba la reconsideración, la votación anterior queda nula y tendría que volver a votarse nuevamente. Hay muchas modificaciones planteadas al reglamento, pero están todavía en estudio en la Comisión de Constitución. Habría que ver cuáles son los dictámenes, ¿no? Los procedimientos, el derecho parlamentario va variando en el tiempo, ¿no? Se va acomodando. Y solo para terminar, digamos, los proyectos, dictámenes que han quedado pendientes tanto en el Pleno como en comisiones, ¿hay una orden de prioridad? ¿Es por tiempo o va a depender de cada presidente de comisión, de cada mesa directiva? No. Todo lo que se va viendo en estos 5 años permanece vigente. Lo que sea en este año que ha pasado está vigente para el segundo, tercero, cuarto y quinto año. Cuando termina el quinto año, todo va al archivo. ¿Quién determina las prioridades? ¿Quién elabora la agenda del Pleno? El Consejo Directivo. Él dirá, se van a ver estos temas, ¿no? Y eso es lo que se ve en el Pleno. Pero la Junta de Portavoces puede variar la agenda. Perfecto, bastante claro. Muchísimas gracias, señor Rovira. Hugo Rovira, oficial mayor del Congreso de la República, explicándonos cómo va a ser todo el procedimiento del día.